Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo directo, estamos, bueno, no sé si estáis viendo en YouTube, estáis viendo en Twitch esto, no lo sé, pero bueno, si estáis viendo el vídeo, que es diferido, evidentemente. Pero bueno, estamos aquí en un nuevo juego que es, bueno, otro juego que me trae mucha nostalgia, que es el Resident Evil Survivor, ¿vale? No sé si habéis escuchado hablar de este juego, pero si habéis escuchado hablar de este juego, es muy antiguo, hace muchos años que salió. Es un juego bastante, yo lo recuerdo, espera un momento, que ya me está liando, vale, ahí. Es un juego bastante, bastante justillo, en cuanto que no es muy bueno, ¿vale? Que yo no, o sea, recuerdo con mucho cariño, ¿vale? Pero lo recuerdo muy tosco, ¿vale? Se apuntaba, me parece, con un stick, con... Bueno, es que no, ni me acuerdo, ¿vale? Pero bueno, lo jugué muchas, muchas, muchas veces este juego. Me lo pasé también muchas veces. Me parece que había distintos caminos para llegar al mismo final, si no me equivoco, ¿eh? Si no me equivoco. ¡Ey! ¡Joder, Jesús! ¡Madre mía! ¡Muchas gracias, tío! ¡Joder, madre mía, Jesús! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias y un saludito, tío! ¿Qué tal andas? ¡Muchas gracias por la suscripción, eh! ¡Joder, se agradece siempre el apoyo, tío, que andas dando ahí! Pues nada, dicho esto, vamos a empezar, ¿vale? Quiero intentar... Es que no me acuerdo ni de la duración ni nada, ¿vale? Eso sí, voy a avisar, ¿vale? Para que luego no digáis ni nada. He puesto, o he intentado poner, no sé si he conseguido, pero he intentado poner lo que son cheats, que son como trampas, ¿vale? He puesto vida infinita, ¿vale? ¿Por qué? Porque como os he dicho, el apuntado yo recuerdo que era bastante malo, pero cuando digo bastante malo era malillo, o sea, malillo, ¿vale? Entonces he querido poner vida infinita para no estar todo el día atascado en el mismo lugar, ¿vale? Según lo que recuerdo, igual mi memoria me está fallando, ¿vale? Pero simplemente quería revivir un poco el juego sin estresarme demasiado en cuanto a muertes. Pero no en cuanto a muertes porque... por habilidad, sino que es que es... Ya veréis, es muy... un juego muy injugable, ¿vale? Que lo que recuerdo yo, ¿eh? Entonces vamos a la partida nueva, normal y pa'lante, ¿vale? Pues nada, vamos a ver qué momentos nos da esto. Porque es que tengo muchos recuerdos de este juego, tengo, me acuerdo, sobre todo al principio, ¿no? Bueno, aquí dejamos esto que es como el contexto, ¿vale? Que podéis verlo. Es que me acuerdo además que la memory card no me cabía más, más juegos por guardar. Y que este juego no lo podía guardar, lo que es joder, los guardados, los puntos de guardado. Entonces tenía que empezar siempre desde el principio. Entonces, el principio del juego lo tengo más que, pero vamos, súper mascado. Me acuerdo que como que había dos puertas, uno justo a la derecha, después de unos cubos de unos barriles, o sea, unos barriles, unas cajas, había una a la derecha y uno enfrente. La de enfrente me parece que era como una nevera o congelador, que había carnes sueltas, no sé. No recuerdo exactamente, no recuerdo exactamente, pero me acuerdo que había varios caminos, ¿vale? Arcatas, ¿qué tal estás? Muy buenas, un saludito. Ahí va, ahí va. Vale. Pues eso, que tengo muchos recuerdos. Encima, siempre empezaba desde el principio. Y bueno, que tengo muchas ganas de rejugarlo, ¿vale? Sin más. Vale, espero que vaya todo bien aquí. 1080p, 48. 48 frames. ¿Os va bien el directo? O sea, ¿os va fluido? Es que a mí me peta un poquito. Es que a veces me peta, ¿eh? Me refiero que no. No suele ser. Un reflejo de lo que suele pasar a vosotros. Pero me preocupa. ¿Eso de 48 frames? O sea. No está. Joder, es que tengo que mirar eso de las transmisiones y que podéis bajar a 360 o 720 o lo que sea. Es que lo miré, pero no me salía nada. Así que sin más. Vale, mira, ahí nos caíamos del helicóptero. Ahí nos caíamos. Mira, ahí están las cajas. Uf, se ve un poco... Algún parecido da, pero de frames va bien. Vale, vale, si hay algún problemilla, por favor, decidme y guay, ¿eh? Me duele la cabeza y no recuerdo nada. Ahí, ahí, la buena cinemática. Mi vida depende de este arma. Hostia, es que es un poco... Tengo que recordar, tengo que sobrevivir. Vale, o sea, que está amnésico y tiene que sobrevivir. Eso no me acordaba, que estaba amnésico. Ahí están las cajas. Madre mía, ¿cuántas veces habré vivido esto? Where am I? Where am I? Oh. Oh. ¿Qué tal, Pellacarayo? ¿Qué tal estás? Muy buenas, directo a traición. No, no. Quería despejar un poco la cabeza y... Y por eso lo he hecho, Este directo quería... Llevaba tiempo queriendo hacerlo, años, No, no es de ahora,
Bueno, ahí está. Mira, es que la vista izquierda-derecha se controla con el stick de movimiento. O sea, fijaros lo incómodo que es esto. Y el apuntado era... Ah, aquí, aquí, aquí. R1 para apuntar y con el stick mueves. Es que, ¿veis por qué digo que era tosco lo que es el apuntado? Era... Uf, intenso, ¿eh? Intenso. Vale, hay algún... Joder, tengo alguna cosita aquí. ¿Algún problema con el stream? A ver. Sí, que se han caído aquí... Sí, que se han caído algunos frames, no sé qué. Pero no sé por qué, sí, he hecho como siempre. Bueno, se ha actualizado el esto. Se ha actualizado, ¿cómo se llama? El OBS, así que igual hay algún problema por la actualización, ¿eh? Nunca había visto este Resident Evil. Bueno, es del año 2000. Del año 2000, así que es ya bastante, bastante antiguo. Genke, ¿qué tal estás, tío? Se había quedado pillado. No jodas. Dios. Angongon, muchas gracias por decirlo, ¿eh? Porque es que estoy un poco preocupado por cómo lo veo. Vale, luego se supone que esto se tiene que ver bien en la grabación, porque estoy también grabándolo. Pero joder, me jode bastante. Pero bueno, vamos a intentar. Vamos a intentar ir para adelante, a ver si pillamos algo. Espera un momento, ¿cómo se corría aquí? ¿Había forma de correr? Igual no había forma de correr, ¿eh? Vamos allá, madre mía. Madre mía, vaya recuerdos, tío. Aquí había una puerta a la... ¡Ah, un zombie había aquí! Abajo. Y una puerta a la derecha y otra tomando una curva a la izquierda, ¿no? ¡Ah, no! El de la llave, este era el de la llave. ¡Ah! ¿Y la puerta de la derecha o frente? Vale, 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 vale. Algo tenía en mente, ¿sabías? You look familiar. Pero no consigo recordar. Buah, esta cinemática ahí con la mano, tío. Uf, mucha nostalgia, ¿eh? Ark Thompson, ¿eh? Ark Thompson. Though I can't remember anything, I know. Aquí trabajando un descansillo antes de ir con la retopo. Muy bien, tío, muy bien. Sí, yo también ya estaba saturado, tío, y quería parar. O sea, necesitaba parar porque. ¡Uf! ¡Ey! ¡Muere! ¿Muere? Vale, a tope, chaval. Vale, y ahí está la llave oxidada. Perfecto. Tenemos la llave oxidada. Como os he dicho... ¡Ah! Con este se corre. Vale, vale, vale. Joder, es que el no poder mirar para abajo... El no poder mirar para abajo... O sea, es que... ¡Uf! 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 ¡Ah! Ahí está. Fijaros, fijaros. La puerta de la izquierda. Había tres puertas. Pensaba que había dos, ¿eh? Off topic. Sergio, que... ¿qué opinas de MetaHuman Epic? Yo estoy de bajón. Ah, pues... Bueno, te digo ahora mi opinión, pero a la noche vamos a estar en el canal de RTE hablando sobre... Mira, has utilizado. Me parece que esta es la cámara frigorífica, vamos a hablar de justamente de MetaHuman, ¿vale? Está también, si no me equivoco, está Juan Puerta. Estamos ahí todos, toda la cuadrilla ahí hablando un poquito del tema. ¡Es un momento! Ahora te comento. ¡Madre mía! ¡Madre mía la puntería! ¡Ostras! Es que es... Ahí la música, todo pa, 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 pa. Madre mía. Madre mía, qué recuerdos, De verdad, Pues este no es el frigorífico, ¡Ay, ay, 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 ay! Chaval, tiene autopuntado, pero a saco, No recordaba que tenía tanto autopuntado, ¡Ah! Mira, ¿os fijáis? Las balas infinitas. ¿Cómo se recargaba? A ver. Espera, había una forma de recargar, Un momentito. ¿Cómo se recarga? No, salir no. Controles. ¿Salir? Un momento, un momento. Pero tiene que haber una forma de... ¡Ay, Dios! ¿Pero cómo se recarga? No recuerdo cómo se recarga. ¿Objetos? ¿Balas de pistola infinitas? Me parece que la pistola tenía infinitas, O sea, me refiero. Pero tenía que recargarla de alguna manera. ¿Tiene que haber alguna forma de recargar? Con esto se dispara. ¿Pero cómo se recarga? Igual se recarga automáticamente, Puede ser que se recarga automáticamente. Lo que pasa es que he puesto munición infinita y pues eso, o sea que...
que no se recarga. Pero bueno, ahí hacía una animación de recarga, ¿vale? Que sepáis, sin más. Parece que quieres hacer la silueta a balazos, ya te digo. Nada, bueno, lo de MetaHuman, sí, es un poco a mí, y esto es personal, ¿vale? Es personal. A mí el MetaHuman no me mola, porque ya sabéis que a mí me gusta mucho la parte artística del 3D, ¿no? O sea, me gusta, pues eso, esculpir, texturizar a mano, tal, etcétera, ¿no? Pero sí que... Bueno, es como evolucionan las tecnologías, ¿no? Es un poco adaptarse, ¿no? Yo por eso, personalmente, cada vez estoy girando más hacia la impresión, más que a los videojuegos, lo que sea, porque me gusta más, porque es más artístico, ¿sabes? Porque si haces un... yo qué sé, unas figuras de Warhammer, evidentemente, ni usas escáneres, ni usas cosas de estas, ni... la pantalla es vieja, muy bien. Entonces, me gusta más la impresión, ¿no? Siempre hay salida para todo, o sea, me refiero, no te tienes que preocupar porque siempre hay salida para todo. De hecho, hay trabajos para adaptarse para todo el mundo. El 3D es un mundo que va a crecer muchísimo en el futuro y que va a haber mucho más trabajos, va a haber todo tipo de trabajos. Entonces... ¡Ay, hostias! ¡Me cago en la leche, puta! ¡Qué susto me ha dado! ¡Me cago en la puta! Hace mucho que no me he pegado un susto semejante. ¡Madre mía! Pero no sabía que volvían a aparecer. Tú, pero ¿qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto de que aparezcan de nuevo? ¡Madre mía! ¡Qué susto me he pegado! Joder, para ratos pensaba yo que iban a aparecer de nuevo. O sea, acabo de matarles, tío. He pasado una puerta, tío. ¡Joder! Es que además... Para girar aquí es que es complicado, ¿eh? En vez de balas parecen supositorios. Supositorios para... ¡Ay, Dios! Abre las puertas automáticamente. No sé si he configurado mal los controles o no sé qué está pasando, pero abre las puertas automáticamente. ¡Oh! Sí, es verdad, la cabina de cine, sí, la... ¡Joder! ¡Qué recuerdos, macho! ¡Qué recuerdos! Pues eso, que no te tienes que preocupar, ¿eh? O sea... lo de MetaHuman realmente es un paso más técnico hacia los videojuegos y cine, digamos. Pero va a haber trabajo de todo tipo para todo el mundo, o sea que no... Tampoco hay que... No te tienes que desanimar, ni mucho menos, ¿eh? O sea, de hecho, hay muchos juegos que no son realistas, o sea, me refiero... Si te fijas en la mayoría de juegos, no digo en AAA, ¿eh? Digo mayoría de juegos en general, diría que un 80% o 90% de juegos no son realistas, ¿sabes? Entonces, el MetaHuman no serviría en esos casos, ¿no? Sería trabajo mucho más manual. Vale, pues dejo ahí por si queréis leer y pausar el vídeo, ¿vale? Bueno, en directo, los que estéis en directo no, pero no voy a leer, simplemente es un recordar un poco el juego, ¿vale? Por eso, si queréis pausar el vídeo, podéis leerlo vosotros tranquilamente. A ver... ¡Hostias, me cago en la puta! Yo no sé si llevo mucho tiempo sin jugar a este tipo de juegos. ¿Pero me está dando un infartito? O sea, ¿me está dando un infartito? Me cago en la... ¡Buf! Pero te lo juro, ¿eh? Vaya dos sustos. Tengo un poco atacado el corazón, ¿eh? O sea... Porque en este juego estoy como... Como tranquilo porque es un juego muy antiguo. No parece como... Que vaya a dar sustos. Y me aparecen ahí zombies. Claro, y luego el control. Claro, que no puedes girar, ¿sabes? Lo de MetaHuman está haciendo para los estudios indie. Y más bien tirando a medianas producciones. Un triple... Sí. Los que han invertido un montón de trabajo para hacer los vídeos. Sí, totalmente. De hecho, los estudios AAA usan mucho más escáneres, por ejemplo, que MetaHuman, ¿vale? O sea, bueno, lo que sería MetaHuman, ¿no? Por ejemplo, Uncharted nunca van a hacer personajes. O bueno, si los hacen igual serán secundarios o gente que esté en un poblado o cosas de esas, ¿no? Vale, es que me da miedo hasta girar ya, o sea... Porque la vista es tan mala... Entonces, ya digo, los personajes normalmente principales y cosas así, siempre yo creo que van a ser mucho más manuales y tal. Entonces, bueno, ya digo, va a haber de todo, ¿eh? O sea, sin preocuparse de eso. Fijaros, por dar un ejemplo. Vale, ahí está el tío de fondo. Está cerrada. Vale. Ah, habrá que entrar aquí, ¿no?
Me encanta, tío. Me encanta esa música ahí de fondo. Ay, no, habrá que poner arriba. Joder, hay que poner la cinta arriba. Es que estoy aquí hablando. Es que cuando hablo se me va la cabeza ahí. De todas formas, los Ben Shep se tira los juegos que permiten. Sí. Sí, 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 sí. Sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto, los Blendships se van usando bastante, bastante tiempo, sí. Es simplemente una versión con más detalle. Totalmente, bueno, si veis también, hay un programa que se llama Character Creator 3, ahora mismo, que está en la tercera versión, que hace un poco lo de MetaHuman, ¿eh? O sea, que hace lo mismo que MetaHuman. ¿Esto se puede ver? No. Entonces, ya digo, no, tampoco... Tampoco hay que rayarse, ¿eh? ¿Has utilizado? Eso es, película. Bien, bien, bien. Bien visto ahí. Vale, ahora tenemos que ir abajo, supongo. Saldrá el pajarraco, seguro, porque el cuervo está ahí dando... Está dando vueltas por ahí, así que... Estuve curiosando hace poco Character Creator 3, iba a partir de un reto, pero al final no pude por falta de tiempo. Ah, sí, ya vi el reto. ¿Ves? Ya sabía. Los pajarracos. Ya sabía que estarían ahí. Típico de que escucha a los pájaros y luego cuando haces algo ya salen los pájaros. No, pues eso, el Character Creator, el MetaHuman... Saldrán de estos un montón, pero bueno... Sí, eso es. Sí, Daz también lleva, sí, eso es. Tiempo haciendo cosas de esas. Pero ya digo, o sea, imaginaos la mayoría de juegos como son, o sea, realmente no tiene... No se va a usar en la mayoría de juegos. Sí, habrá juegos ahora, por ejemplo, juegos indie, realistas, que se pueden hacer más fácilmente, eso sí. En ese término medio, digamos... Ahí, que hay que entrar aquí. En ese término medio en el que la gente quiere hacer juegos realistas, indies, ahora Unreal te va a permitir porque tiene un montón de herramientas para ello, ¿no? Entonces, guay, pero... Pero vamos, que... Que por lo demás, nada. ¡Ja! Ahí está la llave. ¡Mira, mira, 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 mira! ¿El coronavirus? Buah, ahora te imaginas que solamente por decir eso me pongan abajo el letrerito de YouTube, ¿sabes? De la OMS. Y de hecho, sus modelos de negocio es vender addons y shapes para sus productos. Sí, totalmente. Totalmente. He visto muchísimos modelos de estos de... De Daz, tío. O sea, no he utilizado nunca porque no sé usar Daz, pero sí que he visto un montón. Eso sirve para NPCs de un AAA. Sí, sí, bueno, igual para un... Yo creo que si usan como protagonistas de un juego, serán juegos más AA, ¿sabes? Los AA que no se pueden permitir presupuestos así muy altos y quieren como ahorrar de algunos sitios y cosas de esas, ¿sabes? Pero luego están los juegos indie. Que los juegos indie normalmente no van a querer meterse en semejante embrollo de hacer un juego tan grande. Y los juegos AAA, que son justo el extremo contrario, que tendrán sus propios character artists para hacer sus movidas y todas las cosas, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡El perro, es verdad! ¡Joder, esta parte! ¡No! ¡Hombre, no! ¡Ven aquí, hombre! ¡Uy! Uf, ya, menos mal que he puesto la vida infinita y balas infinitas, porque es que el control de este juego, madre mía, tela, ya me acordaba yo del control de este juego. Pero aquí también podías entrar por esto, ¿no? Si no me equivoco. ¡Oh! Aquí a la izquierda está hay un hunter de estos. Y este era, ¿no era el restaurante que tenía? ¡Ay, el teléfono, es verdad! Joder, pero había un camino. ¡Ay, quería verlo, tío! No me jodas. Igual, cuando terminemos, entra ahí por curiosidad. Han colgado. Sí. Joder, es que había varios caminos para llegar aquí. ¿Ves? Podías ir por ahí, por aquí o por ahí. O sea, o por este. En el restaurante, me parece... Aquí, o este era el frigorífico este que me... Joder. Aquí tenemos un hunter de estos. Es una gran idea para aquellos que no pueden... Sí, invertir ese tiempo. Sí, más que tiempo, igual dinero. O sea... Sí, y quiere hacer cosas más espectaculares. Lo que pasa es que para hacer un juego espectacular... Ahí está. Para hacer un juego espectacular... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Venga, hombre, venga, hombre. Joder.
Es injusto, además no poder, ¿eh? Es que ya me jodáis lo que... Es que además no puedes mover la vista. Oye, señor, por favor. Ah, madre mía. Madre mía. Madre mía. Ven aquí. Ven aquí. ¡Wow! ¡Hala! ¡No! Vale, ahora sí. Joder, es que fijaros las balas que hace falta. O sea, imaginaos esto con recarga y con... Ostras, es que... ¡Uf! Este juego era difícil, pero... Por lo mal que se podía... O sea, por lo mal que... A ver... Por lo malo que es, ¿no? Ah, mira, ahora ya tengo la opción de bajar los ajustes. ¡Ah! Ya está la opción. Vale, vale. Vincent. Vale, Vincent soy yo, ¿no? ¿Quién es Vincent? Ah, no. ¿Quién es ese? Ah, soy yo, pero no me acuerdo, ¿no? Wait. Am I Vincent? Am I Vincent? Vincent, you are a murderer. Asesino. A murderer. Murderer. A murderer. ¿De qué estás hablando? Contéstame. Answer me. Answer me. Me encanta cómo los diálogos de antes, ¿sabes? Como eran como super pausados, ¿sabes? Como... ¡Answer me! Oh. ¡Ay, Dios! ¡Qué recuerdos, tío! ¡Qué grandes! Vale, aquí teníamos como una mansión, si no me equivoco. Sí, esa era la mansión, ¿no? Si no me equivoco. O me quiero acordar, va. Yo estoy haciendo un juego indie en Unreal 4, pero el estilo es de Dark Siders, así que no me sirve... eso es, que hay muchos estilos diferentes, o sea que no... No, no hay que rayarse con eso. Aquí hay varios caminos también. ¡Ay! Quería ir por la mansión, que tenía unas escaleras así tipo Resident Evil 1 y tal. O sea, que solo puedes ir por un camino, ¿no? Si no me equivoco. I won't allow you to escape. You're going to pay for what you've done. Ostras, pues era bastante revolucionario para su época. Eso de que elijas camino y tengas distintos caminos, ¿eh? Cuidado, esto para la época. El control es una mierda, pero me refiero que. The cleaners have already arrived. They must want this mess taken care of very quickly. Muy bien. A pesar de los gráficos chusqueros y las texturas horrendas. Sí. No, la atmósfera está muy guay, ¿eh? La atmósfera está muy guay del juego, ¿eh? Si tuviese control de cámara, solamente con control de cámara, con el otro joystick, estaría muchísimo, muchísimo mejor ya el juego. Pero muchísimo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, para apuntar, es que ni siquiera puedo mirar abajo o arriba, es todo lo que se ve en pantalla. Y claro, es que eso... Uf. Vale. Aquí no puedo hacer nada, ¿no? Vale. Vale, está cerrado. Ah, que tengo otra puerta aquí. Vamos allá. ¿Viste el trailer de Mortal Kombat? Sí, tío. Sí, tío. Me gusta un montón. El que no me convence el diseño tanto es Scorpion. Pero los demás me molan un maldito huevo, tío. Parece que va a estar bastante... O sea, a ver. El argumento va a ser una mierda. O sea, me refiero... hay una frase que se ha vuelto meme... Que, ¿cómo era? Que decía lo siguiente, era... ¡Ay! Que no me acuerdo, espera un momento. ¡Ay, no me acuerdo! Pero bueno, era como una frase súper obvia, ¿no? O sea, y se ha vuelto meme esa frase. Y bueno, el guión, pues igual... Eso, sea un poco chusquero, ¿no? Pero, ostras, lo que es visualmente, los efectos y no sé qué... ¡Hostia! ¡Uf! Tiene pinta, ¿eh? La verdad que me... Tengo ganas de verla, ¿eh? Ah, la Justice League dentro de un mes. Tenemos esta. Ya van saliendo cositas así para ver. Bastante interesantes, ¿eh? Vale, la consola del TAC, pero... Un TAC del último modelo. Pero no puedo hacerme yo un TAC aquí. La cobra taca. No, no puedo hacer nada aquí, ¿eh? Pienso exactamente lo mismo. Hombre, esos gráficos de la época es como...
Claro, lo es hoy en día de Last of Us 2. Sí, por supuesto. No hablo de gráficos, gráficos no me disgusta, Lo que me disgusta sobre todo es el tema de... A ver. Lo que me disgusta es el tema control. O sea, el control es horroroso. O sea, pues Scorpion es mi favorito. No, el personaje sí. No digo que esto, El personaje de Scorpion a mí, para mí es mi favorito también, Digo, me refiero al diseño de la película. Porque, por ejemplo, el de Scorpion de Mortal Kombat 10, el juego, me moló un huevo. De hecho, tengo la pieza coleccionista de Scorpion de la 10. Y me mola un montón. Pero un montón, Pero lo que es el esto... El de la película... Un poco... Pero ¿cómo que...? A ver, ¿qué, pues tengo, ¿qué tengo que hacer, hombre? Tampoco tengo mucha... Mucha alternativa. El diseño que menos me gusta, me flipó el tráiler con... Sí, no, el tráiler totalmente, totalmente. Además, me gusta aquí que las películas no tengan censura. La Justice League de Snyder, por ejemplo, no tiene nada de censura. Le corta la cabeza a un Amazonas, tira caballos por ahí. Es que, por fin, una película que digamos que es libre, ¿no? O sea, bueno, en este caso dos películas, ¿no? Tanto esta... Es que no me gusta que cada vez haya más censura, tío. Es que es... Has pulsado en... Vale, ya está. Que cada vez haya más censura, tío. Porque se nota que todas las películas están cortadas por el mismo patrón, ¿sabes? Entonces, si yo soy una persona que me encanta, por ejemplo, ver cerebros, yo qué sé, ¿sabes? Y en mi película quiero poner cerebros, pues pongo cerebros, ¿sabes? Ahí tengo la llave. Y eso es lo que me falta un poco en las películas actuales, ¿no? Que tenga cada director un poco su libertad de poner lo que quiera, ¿no? O sea, es un poco... ¿Lo de la marca de nacimiento? ¿El qué? ¿Cómo? ¿Qué marca? ¿El qué? ¡Ah! La marca de nacimiento, sí. Te refieres a lo que tenía aquí en el pecho, ¿no? Que... No, pero bueno, la marca de nacimiento, pues... Sin más, o sea, eso... Una marca así, ¿no? No creo que se censurara en otras películas. Pero... Además, te das cuenta que las dos películas que parece ser... ¡Wow! Me encanta que en esta oficina todos se visten igual. ¿Os habéis dado cuenta? Tengo miedo de que a la derecha haya un zombie. No. Vale. Es que me acuerdo de todo esto, tío. Me acuerdo un montonazo. Pero no me acuerdo si había zombies. Vale. Entonces, las dos películas, tío, son de Warner. Wow. Uno de Warner Media y otro los de Warner, o sea, Warner Bros. Vale. Son distintos, muy distintos. De hecho, ya sabéis la polémica que hay, la pelea que hay entre los dos. Es épica. Una empresa peleando consigo misma, ¿sabes? Es increíble. ¡Hostia! Oye, tío. Es que, del mal control que tiene, te da susto. Es imposible que no te asuste, tío. Vale, lo mismo, enseño un poco del historial médico. Sao tiene poca censura. Sí, totalmente, pero decidme ahora, ¿vosotros creéis que Sao, no la primera parte sí, pero de la segunda para adelante se estrenaría hoy en día un medio grande, estrenaría una película como Sao? Hombre, una cosa es uno independiente, porque el independiente es un poco, pues bueno, yo hago lo que me da la gana y ya está, ¿no? Pero, ¿vosotros creéis que uno grande hoy en día presentaría o haría Saw? Yo lo dudo mucho, lo dudo mucho. Aunque sabéis que también, que desde Joker, Warner Bros. Se ha dado cuenta que también las películas más 18 tienen salida, ¿sabes? Y entonces ahora se están como metiendo ahí un poco en el más 18, como diciendo, oh, es que nosotros somos ahora como los malotes, ¿sabes? Pero hasta Joker, de hecho, Joker se gastaron en la película 50 millones, que es una mierda para una película, o sea, me refiero, para una película como Joker. Y sacaron tanta pasta, ¿sabes? Joder, qué recuerdos este sitio. Sacaron tanta pasta que han dicho, ostras, pues la violencia parece que vende también, ¿no? O sea, bueno, violencia, o por lo menos estos temas un poco discrepantes, ¿no? Porque, claro, antes, hasta que salió el Joker y se dio en cuenta, vamos, de churro, de que funciona. ¡Hostias! ¡Me cago en la leche! ¡Qué sustos me dan la mierda esta! ¡La hostia, putos zombies! Es que las vistas son malísimas. Pero bueno, hombre. Pero. Menos mal que he puesto vida infinita. Es que ya me temía esto, me acordaba un poco de esto. O sea, es un poco tenía
como ese recuerdo de que era muy injusto, ¿sabes? El juego. Aquí no se puede ir, ¿no? Sí, creo que sí. Guay, o sea, al final es una opinión. Me refiero a que tenemos diferente opinión porque ni uno de los dos podemos comprobar si es verdad o sería verdad o no, ¿no? Pero bueno, ojalá que sí, ¿eh? Yo, ojalá que tengas razón, Miguel, tío, porque realmente a mí la censura es lo que menos me gusta, ¿no? Eso sí, siempre respeto, eso por supuesto. Respeto siempre, pero que se pueda decir o enseñar o lo que sea lo que uno quiere, pues eso por supuesto que siempre defenderé. O sea... Vale, tengo una... Aquí hay un zombie seguro, tío. A ver, ¿qué es esto? Pistola B. A ver, tú, zombie, sal. Es que seguro que hay uno ahí. O sea, es que me juego el cuello. Aquí tengo que hacerle cosas guarras para una película de Spawn más... ¡Oh! Un Spawn más 18. Ya te digo. Se supone que hace años estaba Spawn en producción, pero uff, tiene mala pinta, ¿eh? Tiene mala pinta la película porque no se ha sabido nada de eso. A ver. Pistola A. La pistola B será más... Uy, ¿y la pistola B? Aquí. Supongo que sea más fuerte, ¿no? La pistola B. O quiero entender que sea... Ah, pues no. No había zombie. ¡Ja! ¿Se podrá abrir algo de esto? No, no. No. No tiene pinta. Creo que sí, aunque se censura más el tema sexual. Sí, sí. Sí, eso, por supuesto. Has pulsado el interruptor, vale. Por supuesto, lo sexual se censura por todos sitios. O sea, por todos sitios. Pero la violencia también muchísimo, ¿eh? O sea, fíjate la escena de Steppenwolf en Justice League cuando le arranca la cabeza al Amazonas de un hachazo. Eso, en la película original, es un golpecito que le da con el hacha. O sea, me refiero, la tía no se mueve y tampoco le pasa nada, es un golpecito. Y en la película original le corta la cabeza, ¿sabes? Y al caballo lo echa por ahí. Vamos, destroza los caballos. Claro, yo soy, a ver, a mí los animales, yo soy pro animales, pero estamos viendo una película, señores. O sea, señores no hacia vosotros, digo señores hacia la gente que no comprende esto. Joder, que estamos viendo píxeles, ¿sabes? O sea, que me da igual. O sea, si yo veo una película que va sobre una violación, evidentemente yo no estoy a favor de la violación. Estoy viendo un contexto, ¿sabes? Me cago en la leche. Estoy viendo un contexto, ¿no? Y lo mismo un poco, si ahora veo una película sobre, digamos, no sé. ¡Ay, Dios! Estoy viendo una película sobre... No sé, es que me da igual el que es. O sea, cualquier salvajada es una película, o sea, es simplemente eso. O sea, mientras se respete después todo el tema de... Evidentemente, un asesinato es malo. Evidentemente, una violación es mala. Matar animales es malo. O sea, que tampoco nadie... Bueno, no voy a decir nadie porque luego hay gente, digamos, que no está en su sano juicio, ¿vale? Que eso, que mata animales o hace cosas de estas, ¿no? Pero creo que todos entendemos que son píxeles y que vamos a pasar un rato, ¿no? Ahora mismo estoy jugando al Resident Evil, que va sobre una epidemia, ¿vale? O una pandemia. Y ya sé que estamos en un momento de pandemia muy delicado y tal, pero eso no te puede dejar, o sea, no te puede hacer censurar este tipo de juegos o películas o lo que sea de pandemias y cosas. O sea, no puede hacerte eso. Sí, por supuesto, mientras... A ver, mientras luego no salga el director y diga, tío, qué bien ha vendido la pandemia para aniquilar a la mitad del mundo. Evidentemente, si dice eso el director después de... O sea, fuera de contexto de la película, evidentemente está mal. Pero vamos. O sea, está mal, pero no se debería censurar. Yo no lo escucharía más en la vida y ya está. Pero vamos. Porque se está muriendo gente y evidentemente, pues, decir que está bien que haya una pandemia, pues, no es de una persona sana de la cabeza, ¿sabes? No. Hablando del tema de la censura, ahora, según declaraciones, quieren hacer el anime más universal. Lo que hace pensar que limitará la libertad creativa japonesa. Ya. Sí, eso es una putada, ¿eh? Eso es una putada.
sea, porque está pasando por lo que comentábamos, ¿no? Que yo, cuando veo los animes japoneses, me gusta bastante porque... porque son muy suyos, ¿sabes? O sea, por una parte es bueno y por otra malo. Mira, por ejemplo, Japón tiene una cosa que me hace mucha gracia, ¿sabes? Que pasa un poco lo contrario que aquí, ¿no? O en Estados Unidos o lo que sea. Que es que la violencia... a ver, un momento. Uy, va. La violencia no se permite tanto. O sea, está, digamos, censurada. Pero después los pechotes... eso les gusta mucho, ¿no? Entonces, me choca mucho siendo todos personas, ¿sabes? Porque todos somos iguales. O sea, al final, que da igual que seas negro, que seas blanco, que seas chino, que seas israelí, que seas español, latinoamericano. Es que da igual, somos todos personas, ¿sabes? Pero la cultura, lo que hace la cultura y las cosas que nos meten en la cabeza, ¿sabes? Que a algunos algo les parezca bien y a otras personas que justo lo contrario sea lo que les parece bien, ¿no? O sea, me parece curioso, es como para estudiarlo, ¿no? Pero a fondo además, ¿eh? Cómo la cultura, cómo nos educa la cultura, ¿no? Cuando debía haber una cultura neutra para mí, ¿no? O sea... pero bueno, o sea, esto ya son como opiniones, ¿no? Estamos especulando un poco sobre todo esto, ¿no? Pero es curioso. Me parece curioso cómo una misma cosa está bien, está en un sitio, en otra está mal, está... no lo sé. Me parece guapo el tema. No creo que la vea, pero se veía venir la polémica. Ya, sí. En Twitter y mucho por lo sensual, sí. Anime, como el tema de los animes, sí. Encarcelados y abusando por unas mujeres y luego... sí, 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 totalmente. A ver, a mí realmente os digo que haya un anime o una película o lo que sea que se dirija, por ejemplo, que haya abuso sobre una mujer. Bueno, es una película con un contexto específico y ya está, no pasa nada. ¡Hostias! ¡Eh! ¡Ah! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Yo! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios! Me ha dado la pechusque. ¡Madre mía, qué susto me he pegado! ¿Os habéis dado cuenta que he gritado y se ha echado para atrás? Se ha asustado hasta el de mi grito, ¿sabes? ¡Uh! Se ha pegado ahí un susto, tío. ¡Madre mía, qué susto me ha pegado! He escuchado el cristal, pero digo, ¿de dónde está el cristal? Y la vista es tan mala que es que me ha pegado un susto que... vale, a ver. ¿A este se le puede matar o...? ¡Uy! ¡Déjame! ¡Ay! El ascensor sigue sin funcionar. ¡No! ¿Cómo que se sigue sin funcionar? Madre mía, me va a dar. ¿O sea, hay que matarle o hay que escapar? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Adiós! Había que matarle. Bueno, matarle no. Porque este es Mr. X. Este. Si no me equivoco, es Mr. X. Este. Se levantará después. Después. Ahora lo que pienso puede ser que me pase más. Espera, antes de eso. Quería comentar que eso, que haya en específico unas películas que traten unos temas muy macabros y que estén al día, por ejemplo, como la. Puede ser la violación o el maltrato, tal. No me parece mal. Eso sí, que una cultura te lleve siempre a hacer lo mismo, eso me parece, creo, que no es sano, pero para la gente que de la misma cultura, o sea, me refiero a que la misma cultura te está indicando hacia qué lado ir, ¿no? Y eso no censuraría, ni todo no censuraría, ¿eh? Evidentemente, yo no soy nada partícipe de la censura, pero sí que es, si se reflexiona un poco, te das cuenta que realmente esa película la estás haciendo de esa manera, no porque tú quieras, sino porque te han metido unos valores en la cabeza, digamos. Te han metido unos valores. Y si eres consciente de eso y lo aceptas, bien. Pero habrá directores japoneses que no sean conscientes y se piensen que están haciendo como una cosa propia, ¿no? Digamos, como, guay, mira, estoy revolucionando esto, tal, no sé qué. Cuando es un poco todo cortado con el mismo patrón, ¿no? A mí, a ver, que yo soy el primero que lo admite. Yo, por ejemplo, a mí me gustan mucho los superhéroes, ¿no? Y los superhéroes, digamos que siguen un patrón concreto, ¿no? Pero yo soy consciente de eso, o sea, no digo que no, ¿sabes? Pero eso, yo creo que hay mucha gente
que no es consciente de que de que está siguiendo un mismo patrón, ¿no? Un poco, ¿no? Hombre, las historias son diferentes y tal, evidentemente. Pero me refiero que el patrón es un poco similar en todos los casos, ¿no? Y eso, o sea, a ver. Eso es lo que quería decir. Que me preocupa que todos hagan lo mismo, ¿no? Eso es un poco... Ahora que lo pienso, puede ser que me pase más en las pelis que superhéroes o videojuegos. Más que nada la cantidad de menores de edad que van... Sí, sí, sí. Sí, totalmente, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Y llamar al más público, pienso yo. Sí, 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 yo creo que... Creo que los animes embarcan un público mucho más juvenil. O sea, los superhéroes ahora mismo embarcan tanto juvenil como más adulto, porque los adultos han podido leer cómics de cuando eran críos, como yo, por ejemplo. Yo, bueno, a ver, no soy tan adulto, pero yo leía muchos cómics de pequeño, también ahora, y cuando empezaron los superhéroes, las películas, evidentemente yo lo empecé a ver porque me gustaba ese mundo de los cómics, ¿no? Habrá gente que no sabía nada de los cómics y empieza en este mundo, ¿no? Pero sí que abarca más público, digo yo, los superhéroes. Y luego las películas, eso yo, las películas yo creo que son más de nichos. O sea, no es tanto como los superhéroes que son más, ¿cómo se llama? Cuando más comerciales, digamos, o se han vuelto más comerciales ahora, porque antes era cosa de frikis, o sea, me refiero, los superhéroes eran cosa de frikis antes. Como los videojuegos también eran cosa de frikis antes. Yo he sufrido muchos insultos de pequeño por jugar a videojuegos, ¿sabéis? Ahora ya sé que los que tengáis ahora menos de 20 años seguramente estáis pensando, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando que vas a recibir insultos por jugar a videojuegos? Porque ahora, entre los youtubers, los streamers, tal, pues se ve bien jugar a videojuegos, ¿sabes? Es como... Ya casi es de guays, ¿sabes? De jugar a videojuegos. Pero yo cuando jugaba de pequeño, recibía insultos porque era un rarito que jugaba a videojuegos, ¿sabes? O sea, que es que ha cambiado mucho el mundo en pocos años, o sea, es entonces, yo creo que, bueno, veremos. Espero que no se limiten tanto, o sea, me refiero... Que está bien que cambien un poco los animes, pero que también haya un poco de todo, que no haya censura, que cada uno pueda hacer lo que quiera. Entonces, pues eso. Espero, ya digo, por ejemplo, si viene un director y me dice, joder, es que mira, todos los animes salen pechos grandes, ¿sabes? Pues yo no quiero que salgan pechos grandes. Genial, o sea, genial, me parece súper bien, de hecho súper sano que alguien diga, voy a hacer algo diferente, ¿no? Pero que diga, por ejemplo, el gobierno japonés, digamos, no sé, estoy hablando sin saber mucho, el gobierno japonés que diga, no, de aquí adelante todos los animes van a ser así. Pues eso ya... Todo eso es por mi culpa. ¡Es verdad, el jovencito este! O sea, que le estaba sacando fotos, estaba persiguiendo... Stop. Stop. Kamehameha. Vale. Pues eso, ¿no? Que espero que nadie imponga a nadie lo que hacer, ¿no? Que al final eso es una censura, ¿no? ¿Dónde está? Hoy en día Disney está ahí arriba, por eso por hacer. Sí, sí, totalmente. O sea, eso es. Daos cuenta que los canales, por ejemplo, de YouTube, porque igual nos queda más cercano, ¿no? Que unas empresas ahí multimillonarias y tal. Pero daos cuenta que los canales, digamos, más... que más acercan al público general son los canales que más pueden triunfar, ¿no? Luego los que crean polémica también son los que más... Yo creo que están ahí un poco, ¿no? Tanto los que crean polémica como los que siguen un poco la corriente de... la corriente esta de... bueno, la que hay en el momento, ¿no? Entonces, es un poco el problema, pienso yo, ¿no? Pero bueno, si nos gusta, se me refiero. Si te gusta, al final... y dices, mira, a mí no me importa. Genial, yo me alegro un montón. O sea, pero un montonazo. Yo, es que mucha gente se piensa que yo, igual cuando critico algo, estoy como plan hater. Si a vosotros os mola, decís, a mí no me importa que censuren, por ejemplo, los pechos. Por ejemplo, ¡hostia! ¡Hostia, me cago en la puta! ¡Anda, toma por ahí, hombre! ¡La hostia, qué susto me está pegando! Mira, estoy sufriendo con este juego más de lo que yo pensaba, Me está pegando unos sustos que... Estoy sudando ya, tío. Estoy a calor ya. O sea, estoy sudando bastante. ¡Ay! ¡Paradise! ¡Ay, Dios! Yo me acuerdo dónde estaba. Mira, es que fijaros, estos son ya anécdotas. Yo es que enlazo una cosa con otra, pero
Yo me acuerdo todavía el momento en el que estaba viendo el especial 20.000 suscriptores de Willy Rex cantando Paradise, ¿sabes? Yo me acuerdo dónde estaba, ¿sabes? De hecho, estaba editando un vídeo mío y estaba viéndolo, ¿sabes? De noche. Era de noche, me parece que era así a oscuras, si no me equivoco, ¿eh? Sé dónde estaba viéndolo y. Joder, qué recuerdos, ¿eh? Es que parece que es otra vida, tío, o sea, cuando lo estaba viendo. Parece que es otra vida, o sea, ha cambiado tantas cosas, o sea. ¡Uy, va, chaval! No te tomes a más, Sergio, pero me hace mucha gracia cuando te escucho pegar ese gritito. Sí, la verdad que pego grititos así de esos agudos, ¿sabes? Un poco. No sé. Ay, Dios. Ese es el de Resident Evil 3. Sí, ¿no? No, no es el del 2. El Tyrant es del. El. Mr. X. Mr. X. ¡Ay, Dios! Menos mal que he puesto munición infinita y eso, ¿eh? O sea, simplemente por recorrer un poco Raccoon City ahí un poquito. Para recordar viejos tiempos mientras hablo un poquito. Que te pille el Tyrant. Si eso pasa. Pero aunque se copien unos a otros, algunos. Sí, no, por supuesto. Cuidado, ¿eh? Yo. Las cosas como son. Por ejemplo, los mangas. Que tienen esas cosas que hemos comentado, ¿no? Pero, por ejemplo, los dibujos de los mangas y tal. A mí me flipan. O sea, los dibujantes son unos cracks. El otro día, mira, el otro día empecé a leer. Cosa que no había leído. Boku no Hero Academia. El manga es. Los dibujos son brutales. Son brutales. Artistazos increíbles. O sea, que una cosa no quita la otra, ¿eh? Yo siempre digo, una opinión no puede ser nunca ni blanca ni negra. O sea, me refiero que no puede ser extrema. Siempre tiene que haber como peros, ¿no? Yo, por ejemplo, pues eso, que todos están igual, cortados por un mismo patrón, vale, eso es como un contra, ¿no? Para mí. Pero, joder, luego tiene muchos pros, o sea, pero muchísimos. Y yo soy consumidor de Dragon Ball, pero vamos, en vena, ¿sabes? Entonces, que lo que digo por un lado, como cosas que considero que igual, no malas, pero que igual podían mejorarse. Luego veo cosas buenísimas, ¿no? Y para mí los mangas... mira, me dijo un día un dibujante, un amigo, me dijo... Tú un manga, o un manga, digamos de estos mangas buenos, los abres en cualquier página, por ejemplo Dragon Ball, abres en cualquier página, tú no sabes de qué va la historia, y todavía te divierte el manga, ¿sabes? Te divierte el manga, porque está súper bien dibujado, interesante, ¿sabes? Pero en cambio... Otros cómics y tal. Tú abres una página cualquiera, igual te quieres pegar un tío porque no entiendes nada, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Entonces, el manga es, en ese sentido es me parece absolutamente brillante. O sea, me parece absolutamente brillante, ¿no? Que no necesitas de un, digamos, un super contexto para entender o para divertirte, ¿no? Sino que coges, los dibujos están súper atractivos, los escorzos, los tal. Y es como súper. A mí me parece súper divertido de leerlos en cualquier momento, ¿no? Entonces, me parece un pro muy grande eso de los mangas. Y bueno, me parece genial, ¿no? En los animes, por ejemplo, creo, considero que hay partes, muchas partes de relleno, ¿vale? Entonces, eso puede ser un contra, ¿no? De los que considero yo de los animes, ¿no? Pero los mangas creo que están un puntito por encima de los animes, normalmente. Hablo un poco en general, ¿eh? Un poco general, ¿eh? Pero bueno. Hasta 2012-2013 no se normalizó demasiado lo de ser friki. Ya, sí, o sea... Es que, además, yo friki, no sé vosotros, ¿eh? Pero yo friki considero que es una palabra positiva, ¿sabes? Ya sé que ahora muchos estáis diciendo, madre mía, este está medio loco, ¿sabes? Pero yo considero friki como algo positivo y lo considero, en definición, como cuando alguien es muy fan de algo, ¿sabes? Yo cuando veo a alguien que no para de hablar de fútbol, por ejemplo... Yo veo que es un friki del fútbol, ¿sabes? Pero friki es como una palabra despectiva. O sea, se ha convertido en una palabra despectiva sobre los gente que juega videojuegos, ¿no? Y lee cómics y cosas de estas, ¿no? Entonces, para mí, friki tiene un significado muy diferente a lo que se considera, ¿no? O sea, vamos, pero bueno, esto son todo cosas mías, ¿eh? O sea, que no es que, no sé, la RAE, no sé qué cómo denomina friki, sino que es una percepción mía de lo que es ser friki. Aquí hay un enemigo. Ah, no. ¡Ay, Dios! Sabía que había un enemigo, hombre. Oye, una metralladora, una escopeta o algo así estaría genial, ¿eh? ¡Bueno!
Hola Sergio, aquí mis Twistow, ¿qué tal estás, tío? Muy buenas. Marca también stream de House of Dead. ¡Ostras! Pues mira, ostras, mira Jesús, tío. Si es casualidad o no, pero justo ayer estaba con mi pareja hablando y digo, qué guapo estaría volver a jugar a estos, al House of Dead o cualquier juego de tipo de estos, comprar dos pistolas, ¿sabes? Y aquí en la pantalla grande, en el televisor, jugar los dos, ¿sabes? Como en las recreativas. Estaba justamente ayer hablando sobre eso, o sea, justo, ¿eh? Sería increíble, o sea, sería increíble. Sergio, ¿dónde va este directo de esta noche? Aquí en YouTube, va a ser el directo de esta noche. Creo que en YouTube, si no me equivoco, sí, va a ser en YouTube. Eso es, y ya os digo, vamos a estar Juan Puerta, si no me equivoco, si no cae al final, pero en principio vamos a estar Juan Puerta y bueno, la gente del canal, por supuesto, Alberto y compañía, van a estar ahí y yo estaremos charlando sobre la nueva herramienta del Unreal, ¿vale? La de crear personajes y tal. Pues estaremos hablando un poco y sobre cómo vemos el futuro, bueno, lo que he resumido un poco aquí yo, en mi opinión, por supuesto. Pero eso, ¿no? Le han degollado con algo afilado. Por lo menos que sea con algo afilado. Como le degollen con, no sé, con un trozo de muslo de pollo, pues... del 1 o del 2. Ah, del House of Dead. Sí, bueno, no me acuerdo cuál es el que más jugué. Creo que fue el 2 el que más jugué yo. Pero están muy guapos, están muy guapos. Oye, os está dando la sensación de que entramos por puertas, pero... que no estoy haciéndome la estructura y la cabeza del edificio, ¿sabes? Es como mucho más abierto de lo que yo recordaba. No sé si os pasa a vosotros, de que es mucho más abierto que en World hoy en día, ¿no? ¡Ah! ¡Ya sabía yo! Ya me han hecho unas cuantas de estas que... ¡Guau! Este campo son un poco perros, ¿no? O sea, me refiero que... ¡Eh! ¡Eso es una escopeta! ¡Oh! Aquí hay un zombie a la derecha. Pues no. ¡Oh! ¡Una escopeta! ¡La voy a gozar! Pero, ¿habéis visto que son un poco cerros los Capcom, no? O sea, ya le he pillado un poco el truco. Pero te ponen un zombie de frente y uno que no ves a la derecha. Pero es que es injusto porque no lo ves. O sea, no eres capaz de mover como para verlo, ¿no? O sea... son un poquito cabritos, los de Capcom, han venido a jugar sucio, Hoy en día los animales no tienen relleno, relleno casi nada, a no ser que sean Sune grande y más antiguamente. ¿Cómo? ¿Los animales no tienen rellenos? Espera, pero ¿de qué estamos? ¡Vamos! ¡A toda por saco, hombre! Vale. Vale, perfecto. ¿Relleno de qué tipo? Es que estoy pensando en que tiene rellenos así, ¿sabes? O sea, los típicos rellenos de... ¿Qué se ponen ahí en...? Nada, no voy a decir nada. Pero es que no sé de qué relleno estamos hablando. Suena la música. Y no sé si es porque salen enemigos. No sé para qué estoy cogiendo hierbas si tengo vida infinita. O sea, es que gira muy lento, tío. Tenemos aquí una escalera y tenemos aquí una puerta. Es que no sé a dónde ir, es que parece como infinito. ¿No os parece como infinito el mapa? O sea, como que... estamos como... Se ha abierto la puerta. Es increíble, ¿eh? Las paredes sufren tanto como los zombies. Casi. Casi, casi, sí, más o menos, ¿eh? Más o menos, sí. Ah, vale, mira, hemos dado la vuelta. Hemos dado la vuelta. Ya está, ya. Vale. Sí, pues más o menos, sufren, ¿eh? Ay, Dios. Vale, no están vivos. Vamos por aquí. Llegará a la escalera, ¿no? Se puede subir, ¿no? Vale, vale. Hoy en día, ¿cómo hacen temporadas si son de 12 capítulos y 24 capítulos ya no meten relleno? Ah, vale, vale, relleno, va, joder. Vale, entiendo, sí. Es que no me acordaba del contexto que estábamos hablando, vale. Está, yo digo, ¿a los animales? ¿A animales? No. ¡Animes! Vale, vale, es que fíjate lo que estaba pensando yo. A los animales de hoy en día no les meten relleno. Digo, ¿de qué está hablando este hombre?
¿Sabes? O sea, yo estaba flipando, digo yo, ¿pero de qué estamos hablando? ¿No estamos hablando de lo mismo? O creo que no, ¿sabes? Claro, a los animes no les meten relleno. Vale, ahora entiendo el contexto. Vale. Vale, también tengo que decir que fuera de Dragon Ball no veo demasiado. ¡Joder! Ya sabía que iba a volver. No veo demasiados animes, ¿eh? O sea que yo, mi opinión, se basa un poco en Dragon Ball, en toda... Bueno, antes también veía mucho Yu-Gi-Oh! Y todas estas movidas. ¡Venga, hombre! ¡Muérete! ¡No! ¡Hala! Me parece que se ha mareado un poco, ¿eh? ¡Hala! ¡Fuera! ¡Muerte! Cartucho de escopeta. Muy bien, tampoco me hacen falta, pero bueno. Vale. Tenemos unas escaleras, una puerta y una basura. Me voy a la basura. Vale, vamos a ir para arriba a ver qué tenemos por aquí. Hoy en día las series han cambiado mucho, ¿eh? Como dices, son de 12 capítulos, no 24. Las series normales de acción real son normalmente de 8 o 10 capítulos. ¡Ostras! ¡Es verdad estos tíos! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Es verdad, chaval! ¡No me acordaba de esto, chaval! ¡Es verdad! ¡Madre mía, qué tiempos, eh! ¡Qué tiempos! ¡Joder! ¡Qué tiempos con esto, eh! Eso sí, el rugido de león raruno, cutre. Cutre es un rato, eh. Cutre es un rato. ¿No aparece nadie aquí? ¿En serio? Qué raro que no aparezca nadie en ese pasillo, ¿eh? Me ha parecido raro, sospechoso, ¿eh? Ha sido un poco suspicious, ¿eh? Por cierto, ¿podéis hacerme un favor, por favor? ¿Podéis decir, porque creo que el directo va con un poco de retraso, se están perdiendo frames? ¿Podéis decir cuando escuchéis vosotros, cuando yo digo ya, ahora, ya? Ponedme por favor ya en el comentario, porque creo que está habiendo un poco de retraso por pérdida de frames, tengo que mirar esto. Pero eso, o sea, simplemente por ver un poco a ver en qué punto estamos. Si es que lo veo con bastante retraso, creo que se están perdiendo frames. ¡Ostras! ¡Madre mía si se están perdiendo frames! ¡Madre mía si están... ¡Joder! ¡Joder si se están perdiendo frames! Claro, es que vosotros... Vale, es que sí hay un cacho de retraso, ¿eh? Hay un cacho de retraso, ya lo miraré por qué es. Pero me parece que es porque estoy... No sé, se ha actualizado y va mal. No sé por qué, se ha actualizado y va mal. ¿A qué hora es el directo? A las 9. En el canal de RTEA. Road to Environment Artist. Si os gusta el Environment Art, ya sabéis a dónde, a qué canal podéis ir. Son chavales muy majos. O sea, y además saben muchísimo de Environment. Y se agradece también que lleven gente de Character Artist. O sea, me refiero que, por ejemplo, yo y ellos no compartimos el mismo campo. O sea, de hecho, nos gustan cosas muy diferentes. A mí me gusta mucho lo artístico, a ellos les gusta mucho lo técnico, tal. Pero me gusta, tío, que haya gente así que invite un poco a todo el mundo y tal. Y que podamos escuchar todo tipo de opiniones. ¡Madre mía! ¡Joder! Enzo todavía la llego más tarde que a Peña Calaio. ¡Madre mía! La estética de los juegos te retrotrae a la infancia. Tiene algo que no tiene... Sí, sí, totalmente. Claro, que igual estamos un poco... ¡Oh! ¡Esta cinemática! So this is where the city is controlled from. ¡Madre mía! ¡Esta cinemática, tío! Pensaba que era un crío cuando ha hecho... ¡Oh! Pensaba que era un crío, ¿eh? Así, como llorando. ¡Oh! ¡Oh! What's happening to me? What's happening to me? Mira, eso no sabía que se decía así en inglés, ¿eh? What's happening to me? O sea, ¿qué me está pasando? O sea, es como, ¿qué está pasando en mí, ¿no? O la traducción, ¿no? Mira, fijaros, es que hay diferentes caminos. O sea, me refiero, fijaros esto para un juego de la época.
¿vale? Para un juego de la época, estamos hablando de que hay diferentes caminos para llegar al mismo sitio. Esto es revolucionario para la época. Me parece brutal para la época esto, ¿sabes? Que haya muchísimos caminos para llegar al mismo sitio. O sea, me parece que sea rejugable así a este nivel. Me parece... Supongo que sea un juego más corto, ¿no? Pero la... Digamos que es que me gusta... O sea, me parece increíble que para un juego de esta época... eso... ¡Oh! Aquí dentro. Pero este no es... Este no es el pasillo de... ¡Oh! Estoy escuchando cosas. ¡Ah! Estoy escuchando cosas y no me gusta. No me gusta escuchar cosas. ¿Pero por qué está esa música si no hay enemigos? ¡Oh! ¿Viene la Magnum? ¿Viene la Magnum? Vale. Es como más punk, no sé, más oscuro. Sí, sí. Me parece igual, ¿eh? Mucho más... No sé, aunque también podemos estar... ¡Oh! Sabía que había... Iba a decir, seguro que hay uno a la derecha. Es que me lo veía, ¿eh? Es que me lo veía, Capcom, tío. Sois un poco... cerdos. Hacer esto no es bien, tío. Hacer esto no es bien. Por favor, en un juego que se controla tan mal que me pongan ahí en la esquina, tío, me parece un poco... Por favor. Sigue la música, ¿eh? Ahí no... No sé. Sigue la música de tensión, ¿eh? ¿Cómo va, Sergio, tanto tiempo? Enzo, ¿qué tal estás, tío? Pues muy bien, muy bien. Aquí andamos descansando un poquito y echando una partita, un vistazo atrás, ¿no? El tiempo. Que siempre, ya sabéis que a mí por lo menos... A ver, un momento. Que es que ya no me fío de capo. Joder, ya me acuerdo de esto, ¿eh? Es increíble, de verdad. Es increíble cómo... fui capaz de pasarme este juego. Me parece, no, pero ya no difícil de dificultad. Me parece tan injusto y tan malo el control que me parece increíble que yo, o sea, pudiese pasarme este juego. Yo y cualquier persona pudiese pasarse este juego. La ciudad, guapísima, ¿eh? El JPG de ciudad, guapísimo, ¿eh? Este no era un laboratorio aquí, me parece, si no me equivoco, ¿eh? Me parece, ¿eh? Pero este laboratorio no salía en otro juego. Me suena que este laboratorio lo he visto yo en otro juego. O igual son las imágenes que tengo yo de pequeño. ¡Oh, la niña! Hello. Can you hear me? Who are you? What are you doing? Answer me. Answer me. Answer me. Oh. Tiene un tono muy porno estos juegos, ¿eh? ¡Ostras! Me acuerdo de este, sí, es verdad. El sitio esto, tío. Este... La historia no me acuerdo de nada. O sea, pero de nada, ¿eh? Pero imágenes, me vienen imágenes sueltas. ¡Wow! ¡Shit! ¡Hombre! ¡A tu casa, hombre! ¡A tu casa! Pero es que el control, tío, no te permite girar la cámara mientras te mueves. Y eso es súper injusto. Pero súper injusto, tío. Me parece súper injusto. Tarjeta llave. Perfecto. Aquí tenemos ahí uno de estos. Diario de Vincent. Ah, mi diario. A ver, voy a leer un momento. Anoche se escaparon varios conejillos de Indias de la prisión. Consiguieron armas y provocaron disturbios. Yo mismo maté a los responsables del incidente. Pero si se entera de la central de Umbrella, tendré que un problema serio. O sea, que tú eras como uno de los jefecillos de Umbrella. Esto podría arruinar mis planes de volver a la central y hacerme con la recompensa por mis logros en esta ciudad. He ordenado al jefe de la prisión que informe del incidente como si fuera un suicidio en masa, pero también tendré que hablar con el resto de implicados. Que se supone a mí en esta ciudad buscan información para denunciarme a la central.
Ese niño Lot me dijo ayer que había visto una espía. Supongo que... ¡Ah! El crío que hemos visto antes. ¡Ah! De momento le dejaré vivir, así que veré para quién trabaja y por qué está aquí. Después lo mataré. ¡Oh! O sea que somos un cabroncito, ¿eh? Vale, vamos a dejar esto allí. Sí, vale. O sea que somos un poquito cabroncitos, No me lo esperaba. Vale, ¿se puede pasar por el agujero? Está destrozado, vale. ¿Cómo va a esculpir? ¿Estás con Darcy? Seguí un poco Darcy, sí, le posé un poquito y tal, pero bueno. Fue como. Como una hora o no sé qué. Seguí un poquito ahí en casa. Pero. Un poca cosa más. Y más. Quise. Esa noche estaba ahí desvelado y quise, pues. Seguir un poco con el. Con el personaje. O sea, empezar con el personaje, sin más. Si te das cuenta, el juego con las texturas, los negros y los azules funciona muy bien, aunque sí, pintadas por... Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sí, es como rollo un poco cómic, ¿no? O sea, como negros muy negros falseados, ¿sabes? Y le dan su toquecito, ¿eh? Le dan su toquecito, la verdad. Uf, tengo un buen sueño, tío. O sea, mucho curro y ya veis. De hecho, poco, dentro de poco, ¿vale? No sé cuánto tiempo, pero dentro de poco vais a ver una sorpresita en el canal, ¿vale? Va a ver, sorpresita, a ver que... Yo estoy invirtiendo esfuerzo en ello, ¿vale? Así que yo y otra persona estamos invirtiendo esfuerzo en ello. Entonces espero que os guste mucho. Y tiene que ver con el 3D, ¿vale? Así que, pues eso. Espero que os guste. Todo este tiempo que estoy dedicando y tal es tanto para mi proyecto, evidentemente, y para algo para vosotros. Vamos a ver. What? What? Vincent, it's me, your mother. Hola. My mother. Vincent, please listen to your mother. I want you to leave Umbrella. I want you to stop performing those terrible crimes and just come back. Entré en Umbrella y acaba mal. Ahí va, mira la niña. ¿Bug de música? No lo sé. O igual esto es porque estoy dentro de Umbrella. Don't be afraid. I'm not going to hurt you. What is the tape you are listening to? I don't know. I was only listening to it because I'm so bored. My brother told me to wait here. Oh, let me go! Your brother? Leave her alone! Lily, run, go! I won't harm you. I promise. Se supone que tengo una escopeta, ¿eh? O sea, y el tío va con el bate, ¿sabes? Liar. You'll kill me if I drop it. I'm not stupid. Now stay back. Don't come any closer. O sea, que era un cabroncito, tío. No sabía que era... No sabía que era en plan malo, ¿eh? I know you think that I'm a murderer, but you're wrong. I would never do anything like that. Joder, pues no recordaba yo nada de esto. Grabación de Vincent. No podemos seguir tolerando los actos del comandante Vincent. Para echarle tenemos que conseguir pruebas concluyentes de todo lo que está... Vale, y ese es el espía, ¿no? Sabemos que es muy inteligente y precavido. Como último recurso, aunque es peligroso, hemos intervenido su teléfono y grabado sus conversaciones. Finalmente hemos obtenido pruebas lo bastante sólidas como para echarle del puesto. Esta cinta contiene sus conversaciones sobre la fuga de la prisión del mes pasado. Demuestra que el asesino a esos chavales y que intentó ocultar la verdad. Es más, la cinta revela que antes de que venir a esta ciudad, Vincent había matado a su compañero para que le ascendieran. ¡Madre pío! ¡Pero si este es un demonio, chaval! Si conseguimos entregar la cinta a los empleados que vendrán la semana que viene, seguro que les echarán. Entonces la ciudad volverá a vivir en paz. Pues joder.
Pues joder. Pues vaya. Hay que ser, o sea, joder, mala persona, chaval. Hay que ser mala persona, pero... Os juro que no me acordaba que era malo, Es genial, Resident Evil. Sí, Resident Evil a mí me encantan. Todas las entregas a él ahí, peores y mejores, pero bueno, o sea... Que la temática y tal me gusta mucho. Ah, esta es la puerta, la compuerta atrás, ¿no? La que hemos visto antes, ¿no? Ah, este es el... Ah, ya sé dónde estamos. Ya me acuerdo de esto, tío. Vale, tenemos aquí un ascensor. Llamemos al ascensor. Madre mía, ya empezamos otra vez. Viene a la sala de antes. Vamos, no te hace daño a la vista. Hay juegos con tecnología actual, pero no sé si hace daño. Sí, la tecnología es el trabajo que hay detrás. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Miguel, O sea, una cosa es, digamos, gráficos y otra cosa es visual. O sea, visualmente, que sea bonito, que sea tal, y otra es que gráficamente sea peor o mejor, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo, con eso. Vale, ya he llegado, ¿no? Vale, ya estamos, ya estamos, ya estamos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Estos son negros, Cuidado, que hay más detrás. ¡No! ¡No! Joder, es que no le puedo dar. ¿No le puedo dar? ¿No le puedo dar? Es que no le puedo dar. Me está sorprendiendo, digamos, el diseño de los niveles. Pensaba que era mucho menos currado. Y luego me está sorprendiendo también el hecho de los caminos, las alternativas que hay, ¿no? Lo que me jode es que no se pueda volver atrás, ¿sabes? Eso me jode mucho. Que... ¡Oigo! ¡Toma! Que, por ejemplo, veas un camino. ¡Uy, uy, 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 uy! Bueno, 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 bueno. Pues ya nos hemos pasado el juego. Madre mía. Joder. Está interesante esto, Está interesante esto. La Magnum, tío, también. Prefieren meterse en un charco de mierda, tío, antes que estar conmigo. Es muy triste, Es muy triste, tío. Soy un cabrón, sé que soy un cabrón, pero no me acuerdo. Ahí va, espera un momento. O sea, espera un momento, ¿se ha suscrito a alguien y no lo he visto? ¿Alguien se ha suscrito ahora o así? Es que me aparece como que se ha suscrito, pero... O sea, el número, pero no me aparece quién. Si alguien se ha suscrito, por favor, decirme por ahí, por los comentarios, porque es que me aparece, pero es que no aparece quién. Y me jode un poco, la verdad. ¿Qué tal, Asher, tío? ¿Qué tal estás? Oye, que felicidades también por el curro, Que ya he visto... Ya vi cuando subiste y tal. Muy guay, tío. Muy guay el curro.
O sea, pues igual. Igual no es tan buena idea esto, ¿eh? Joder, que vaya lanzagranadas más mierda, tío. Que para matar necesitas 50 balas. Sinister, ¿qué tal estás, tío? Muy buenas. Muchas gracias. ¡Ostras! ¡Oh, es verdad! Las arañas que te echaban ahí como veneno. Se ha atascado ahí una, chaval. ¿Está bugueada ahí la araña? Ahí. Joder, qué recuerdo. No sé cómo fui capaz de pasarme este juego. De verdad, os digo, ¿eh? Muchas gracias, yo voy haciendo hora. Ahora por otra cosa. Sí, tío, sí. Ahora por otra cosa, tío, mentalidad nueva. O sea, me refiero a un reset. Y venga, para otra cosita, tío. Ya me alegro de ver que ahí andas terminando curros. Es complicado, terminar bien un curro. Es complicado porque son muchas horas y uff. Vale, podemos entrar por aquí. ¿Se puede? ¿Se les puede matar? No se les puede matar, ¿no? No. Pues vamos a entrar por la casa. Sergio, igual no hace daño de zona. Por ser tan antiguo, igual tienes que darles. ¡Ya! Sí, puede ser, Miguel, puede ser. Puede ser, porque es que no les mataba y. Es un poco suspicious, Ojalá que encontremos la Magnum, que esa. La Magnum siempre es la mejor pistola de Resident Evil. O sea. Sin dudarlo. La verdad que me están viniendo muchos recuerdos, O sea, siempre momentos nostalgia, tío, en mi vida, siempre son interesantes. Me hacen recargar un poco pilas, Sí, igual es eso, Fíjate que le he matado a la primera ahí, apuntando bien. Igual hay que darle justo a él, ¿No hay nada en este cuarto? ¡Ey! Ah, no. No hay nada, ¿no? Pues nada, nos vamos. El cuadro está torcido, esto no. No, tampoco es nada, así que. Vale, pues vamos. ¡Ay, Dios! ¡Qué recuerdos, qué recuerdos! Luego me gustaría jugar al principio donde la carnicería, tío. Que es justamente ahí. El comienzo de todo que recuerdo tanto. Nunca jugué Resident Evil, ¿no? Joder, pues hay un montón de entregas para jugar, tío. Hombre, si no te gustan los juegos de terror y así, de un poco de gestión, sobre todo los antiguos, no juegues, pero es interesante. Si te gusta un poco gestionar balas y tal, los juegos antiguos, o los Revelation también, o alguno de estos, siempre está interesante. Joder, es verdad, tío. El VHS, tío, o sea, es que daos cuenta, tío, el VHS. O sea, es que es como que estoy viviendo en otra época, ¿sabes? Diario de Lot. Lot es el pequeño, ¿no? Vale, sería mejor leerlo, pero estamos aquí para recordar un poco lo que fue y ya está. No, tampoco, por eso he puesto munición infinita y todas estas cosas. Nos ha más acostumbrado a los juegos actuales. Totalmente. Totalmente. Don't be afraid. I won't hurt you. Where's your brother, Lot? Please, you have to save my brother. He said he's going to the factory by the ropeway. Roleplay is factory. Roleplay. Ostras. He told me that he could find a way to escape from this place inside the factory. But there are tons and tons of scary monsters there. I know that if he goes there, he's going to be killed. What? Oh,
Please! We've already lost Mum and Dad! You've got to help my brother! Please! I promise. Don't cry anymore, Lily. Vale, pues está en el teleférico. Sí, los juegos de hoy en día, tío, son muy buenos, tío. O sea, me refiero, en general, son juegos muy buenos. Y la verdad que no creo que seamos lo suficientemente justos con los juegos y los productos que tenemos entre manos. You hide here. I'll go find your brother and then come back. En general, que luego hay cosas horribles, pero... Pero, por ejemplo, el control de este juego, ¿sabes? Hoy en día no pasaría, ¿sabes? Y eso es ya... Solamente eso ya es de agradecer, ¿sabes? ¿Cuál dirías que es el peor Resident Evil? Yo creo que el 6 y el 5. No, el 6 sin... Bueno, a ver, de los principales hablo, Porque luego, evidentemente... A ver, un momento, ahí. Luego, evidentemente, tenemos el... Los... ¿cómo se llaman estos? Los de... Operation Raccoon City, me parece que se llama... Que es horrible. A que detrás tengo un puto. Estoy completamente seguro que detrás hay un zombie. Pues no, no hay ni un zombie. Vale, pues eso. Me pareció horrible ese. Ese juego me pareció horrible. El 6 me. Digamos que me gustó. Pero normal. O sea, normal me refiero. Cuando digo me gustó normal es como. Bueno, me gustó, sí, sin más, un juego palmitero, ¿no? Pero con una condición, con que no se llamase Resident Evil. O sea, el 5 lo mismo, el 5 me gustó mucho, el 5 me gusta mucho el juego. De hecho, me lo he pasado decenas de veces el 5. Pero no le pondría Resident Evil al título, ¿sabes? Eso es lo que yo cambiaría del juego. ¿Eh? O sea, ¿ha sobrevivido aún? Venga ya, hombre. ¿Venimos de ahí? ¿O venimos de aquí? ¿Dónde venimos ya? Ah, no, de aquí. ¡Hostias! Ah, no, todo por culo, hombre. Yo os digo, no sé, pero a mí el 5 me gustó. Sí, eso sí, la había sentido el 2. Sí, totalmente. A mí el 5 me gustó, el 4 me gustó. Lo que pasa que para mí no son Resident Evil. O sea, esa es la cosa, ¿no? Como otro juego de acción me gustaron, pero no son Resident Evil como tal, ¿no? A ver. Aquí tengo que hacer algo seguro. Tengo que dar la vuelta a esto seguro. ¿Pero ves? ¿Ves lo injusto que es esto? O sea, es... Incluso con lanzagranadas, tío. Es que es injustísimo, Pero injustísimo, tío. Vale. Pues eso, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Ah, sí, que el 5 era muy bueno. Pero el 5 y el 6 se salen un poco de esto, de la temática Resident Evil. No temática, sino el tipo de juego, ¿no? Un poco... Bueno, y luego la operación Raccoon City, vamos, ese no es que se salga. Se ha pasado 40 planetas, 3 pueblos y 50 ciudades, ¿sabes? O sea, es el juego un juego absurdo. O sea, no funciona en ni un sentido. E incluso les ves... Me acuerdo todavía de una imagen... Me acuerdo de una imagen del juego que era cuando ibas agachado, cuando te tirabas y te agachabas para... ¿Eh? Ah, vale. Cuando te agachabas, el tío se agachaba y iba así, pa, 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 pa. O sea, era tan absurdo, o sea... Es que no, tengo imágenes en la cabeza del juego y es absurdísimo. Absurdísimo.
¿Cuál diría? Vale. Y aunque para mucha gente no, para mí el Code Verónica fue una oportunidad especial. Sí, de continuar la historia. Totalmente. Totalmente, ¿eh? De acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Espero que hagan el remake del Code Verónica porque es un juego para mí que se ha desaprovechado mucho. ¡Oh! Es que es incómodo, ¿eh? ¡Joder! Pero... ¿vosotros, de verdad? ¿Os podéis pasar este juego? Con los controles que tiene. Yo no sé cómo lo hacía de pequeño, tío. No sé cómo lo hacía de pequeño, os lo juro. Bueno, yo y la gente que juega este juego. Tenía que tener una paciencia. Yo el primero que jugué fue al 2. Yo el primero que jugué fue al 1. No, no somos justos. Yo como desarrollador indie lo puedo asegurar. El reto que tiene hacer un juego y yo... Sí. En mi caso, doble A somos son tremendos. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Es que... ¿sabes qué pasa? Que no valoramos las cosas. O sea, en general, ¿eh? O sea, puede ser tanto un juego como un producto de... puede ser un producto de lo que sea, ¿no? ¡Joder! ¡Qué pesado! Pero es que parece que no hace apenas daño, tío. Vale. Cuesta mucho hacer, o sea, un juego o cualquier cosa. Y hoy en día, y más con internet, en vez de aprender a valorar las cosas, pues hemos aprendido o nos meten por internet todo el rato a despreciarlas, ¿no? Cuando no nos gusta o algo, a despreciarlas, ¿no? Y me parece realmente injusto. O sea, me parece muy injusto hacer eso. Tenemos una puerta aquí. Madre mía, pero es que hay un montón de cosas, ¿eh? O sea, me refiero, hay un montón de caminos, ¿eh? La verdad me está sorprendiendo todos los caminos que hay y todo para ser la época que era, ¿eh? O sea... hombre. Voy a coger la escopeta, ¿eh? Porque la verdad que me ha decepcionado esto, ¿eh? Me ha decepcionado la de lanzagranadas, ¿eh? ¡Ostras! Que venía detrás mía, ¿eh? Venían detrás mía, ¿en serio? Pero son monos, ¿no? O sea... creo que son monos, ¿eh? Por cómo giran y cómo dan vueltas o las patas cortas que tienen, los brazos largos. Son monos. Que realmente puedes correr aquí y no te atacan, ¿eh? Ahí va, que me disparan. Ahí va, que me disparan. Joder. En un juego tienes todos los profesionales de todos los ámbitos y de los mejores, por supuesto. Y además no son baratos los... totalmente. Totalmente, ¿eh? De acuerdo contigo. Buah, la escopeta mucho mejor. Pero muchísimo mejor, vamos. Buah, ya me acuerdo de esta parte, tío. La mina esta. Uf.
Es que estoy volviendo muchos años atrás, ¿eh? O sea, concretamente unos 20 años para atrás. Qué asco las putas arañas, tío. ¡Ah! Qué asco las arañas, tío. Uf. A ver, a ver. Menos mal que he puesto los cheats, ¿eh? O sea, si no, me voy a desesperar mucho aquí, ¿eh? Joder, la escopeta es mil veces mejor, tío. Pero 200.000 veces mejor que el lanzagranadas. Realmente, como todo infinito, tampoco me importa mucho, pero... Pero es que hay muy pocas balas, ¿eh? Fijaros que habré cogido unas... No sé... 20 y pico balas de escopeta en total y unas... No, no sé, pero muy pocas. O sea, hay muy pocas, tío. Esto sería prácticamente imposible, tío. Esto, uf. Hoy en día no aguanto este juego. O sea, me río por el control y por lo injusto de la situación, ¿eh? O sea, no por... ¡Oh! Ya está. Ahora sí que sí. Mucho más largo que esto del juego, ¿eh? O sea, porque realmente con tantos caminos que tiene y tal, el diseño tiene que ser rejugable, ¿eh? O sea, el diseño del juego tiene que ser muy rejugable y en la época hacer un juego tan con tantos pasillos, tanta cosa, no creo que sea mucho más largo. Está cerrado. Fijaros cómo marca las balas, ¿eh? Como que se joden, ¿sabes? Está muy guapo, ¿eh? Bueno, ha estado bien aquí recordar cositas, ¿eh? Típico laboratorio final de Resident Evil. ¡Hostias! Corriente. Detrás teníamos otro ahí, esperándonos. ¿Cómo no? Siempre por detrás.
ver, a ver, a ver. Aquí están donde están los Tyrants. Vale, esto tiene pinta de más potente ya, ¿eh? Tiene una parte más potente, Type R, porque ya estamos viendo ya balas, no son de pistolas normales, ni mucho menos. Mira la manita, mira la manita. Aunque toco la Magnum, hay que darle dos golpes, ¿eh? ¡Joder! Discos de 3,5. Esto, la mayoría de vosotros no sabréis ni lo que es esto. ¡Madre mía! No, 3,5 no. ¿Cómo era? Ostras, joder, se me olvidó hasta a mí. Tres. Discos de 3,5 era. ¡Ostras! Se me olvidó hasta a mí, tío. ¿Ha pasado tanto tiempo ya? Ahí yo guardaba mis documentos de Word que hacía para la escuela. Sabía que iban a salir estas plantas, ¿no? Bueno. O, espera, igual hay que poner algo ahí, ¿eh? Igual hay que poner algo ahí, el disco de... Igual sí, ¿eh? Igual hay que poner algo ahí. Vamos a ir un momentito. El ordenador o así, igual habrá que poner. Por aquí, a ver. ¿En este ordenador? Nada, no. Entonces, no habrá que poner. No habrá que poner. Vamos a seguir para adelante, a ver qué aparece por ahí. No tengo la tarjeta, ¿no? Esta tarjeta no creo. Tensión constante, ¿eh? No le llega la corriente. ¿Por qué tengo que volver atrás? Ahora mismo estoy un poco perdido, ¿eh? No sé dónde meter la tarjeta esta. El disco. Vale. Aquí lo tengo que meter. Aquí no puedo ir, ¿no? ¡Ah, sí que puedo ir! Joder, veía el letrero rojo, tío, y pensaba que no podía ir. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale. Type D. Esta forma... Vale, está cerrada. Ah, aquí tengo que meter el disco, ¿no? Buah, así que he hecho... A ver, hay que hacer algo ahí, ¿no? ¡Oh, qué buena! Lo hemos hecho bien, tío. Hemos hecho bien yendo primero ahí. En toda la cabeza, tío. Dos balas. Ah, dos balas, ¿no?
¡Ey! De atrás nos ha muerto. ¡Ey, amigo! Que te he visto venir. Hombre, venga, sal, sal. Que ya te he visto venir. Venga, venga, hombre. Vale, y eso supongo que habrá activado la puerta que hemos visto antes. ¿Hay más? Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa, ¿eh? No explotará esto, ¿no? No, no. Pensaba, ponía peligro tubo de no sé qué. Pues digo, igual explota con el disparo. Pero no, no, parece que no. ¡Oh, qué injusto, Vosotros tranquilos, Dormiréis tranquilos, madre mía. Vale, vamos a... Supongo que habrá corriente ahora, ¿no? ¡Ajá! Hay corriente. Vale. Así que ya podemos abrir la puerta, creo yo. Esto es más Resident Evil, ¿no? Esto que estamos viendo al último. Es más típico, ¿no? Ir a un lado, activar una cosa, ir a otro lado, no sé qué, se abre la puerta, tal... Bueno, estas cosas, ¿no? ¿Pero este ascensor? Es que hay un montón de sitios aquí que me están recordando, no sé si a vosotros, a Dino Crisis 1. Me están recordando un montonazo. Me parece que la inspiración fue un poco más grande de la que debía ser. ¿Qué es esto? Parece un investigador, no respira. Hombre, parece un investigador, no respira. Es evidente, no respira, ¿no? O sea, no sé. El tío está medio podrido ahí, tío. O sea, no me jodas. O sea, que el primer cacho del juego es el que es hasta el teleférico, más o menos. Es donde hay varios caminos, ¿no? Ahora ya parece que hay un único camino, o eso parece, ¿no? Música ya es... No sé... No le pego mucho al Resident Evil, pero... Es como... Está bien, está bien. Tiene un poco de pinta de jefe o alguna movida así, ¿eh? Tan grande así la puerta. Peligro. No sé, no sé. Madre mía. They are creating these monsters on this island. Esas cinemáticas, ¿eh? ¿Habéis visto el movimiento de la cinemática? Brutal, ¿eh? Vamos, vamos. Que sigamos.
Bueno, oye, luego me diréis si queréis, pero yo, bueno, me regalaron en Navidades Sekiro. Y lo tengo por jugar, solo he jugado 5 minutos. Así que si queréis que lo pruebe aquí por primera vez, porque todavía no he combatido en el Sekiro, o sea, no he hecho ningún combate en Sekiro. Bueno, se lo ha cargado. Vamos, levántate, tío. Pero es muy injusto el juego, Uf. Lot, I'm sorry. Please forgive me. What are you talking about? It's not your fault. Vincent is the one who caused everything. Well, I mean, I... You? What do you mean? You're the detective. Your name is Ark Thompson. What? Really? I'm not Vincent? Then why did you run away from me? Because I'm the one that told Vincent about you. Hello, I'm Vincent. I've been transferred to this facility to inspect it. Nice to meet you, sir. I know Commander Vincent. So I knew that you weren't him when I saw you. What? A spy? Hmm. Thank you. You are a good boy, Lot. So then I'm Ark and not Vincent. Giro dramático, ¿eh? Lot, do you know of any way to get off this island? My dad told me that there's a railway station up ahead from here. A railway station? I heard that it runs underground. Okay, we'll use that. Let's go get Lily. Go ahead! Hurry! We'll meet at the station! The self-destruction system has been activated. Pues el sistema de autodestrucción es el típico de Resident Evil, ¿eh? Pues bien, venga. Vamos, que se me pasan los 10 minutos aquí de la cinemática. Dicen que es difícil, pero no es para tanto. ¿El qué? ¡Ah! El Sekiro. Pues no lo sé. No lo sé. Yo... Veremos. Veremos a ver. No he probado todavía. Leon S. Kennedy. I came here to investigate. ¡Ah, Leon! ¡Oh, yes! I remember. I remember everything. Cuidado, ¿eh? Fíjate que estamos perdiendo frames. Que es que estoy leyendo los comentarios súper tarde, tío. I'm not Vincent, I'm Ark. Ostras, parecía, tío, el listening de esto, tío. De inglés, tío, de las clases, ¿sabes? I'm not ¿cómo es? Vincent, I'm Ark, ¿sabes? O sea, como la típica frase de rellena este hueco, ¿sabes lo que hay? Joder, tío, es que los diálogos son un poquito... I'm not Vincent, I'm Ark. Menos...
Vale, tenemos... Vale, tenemos una puerta aquí. Vamos a matar primero a estos. Para estar tranquilos. Vale. Solo hay esta salida, ¿no? Si no me equivoco. Está cerrada ya, me suponía. Por aquí no hay nada. No hay nada. Ahora está abierto, ¿no es esto? ¿Cómo que está cerrado? He abierto la zona E. ¿Cuál es la zona E? Un momento, me parece que tengo un mapa aquí. Joder, si hay un mapa aquí. Madre mía, que hay un mapa aquí. Pues me apetece jugar a los Revelation, al 1 y al 2. Buenos juegos, el 1 me gustó mucho, el Revelation. Vale, tenemos una llave aquí. La llave maestra, joder. Ya podemos abrir todo. ¿Cómo extraer material? Vamos a leer esto porque si no, no vamos a saber, a ver. Para establecer un sistema de fabricación en masa de Tyrants es absolutamente necesario inyectar en el cultivo... ¡Esa que venía en el culito! En el cultivo de sus genes una gran cantidad de antiserotonina beta en estado puro. Esta sustancia es uno de los elementos del cerebro humano. Se ha descubierto que la sustancia es producida por las glándulas pituitarias de una persona que se encuentre en las últimas etapas del desarrollo de sus atributos sexuales secundarios. Las sustancias aparecen para contrarrestar un... Joder, me cuesta leer el tipo de letra que tiene. Me cuesta leer un montón lo pixelado que está. Un exceso de noradrenalina en el locus ceruleo. Del tronco del encéfalo. Encéfalo, joder, madre mía. Bueno, esto... Pero esto son cosas técnicas, ¿no? O sea, me refiero... Lo mejor es extraer la materia del abrigo y la tapa del cráneo de... Vale, sin más. Pensaba que era algo como un puzzle o algo, pero no. No parece que sea así. Parece que iban a trasladar a esta criatura. Vale, no parece que haga nada aquí. Ah, vale, que ahora puedo abrir la puerta antes. Vale, vale, vale. Entiendo, entiendo. Vale, ya estamos ya en las partes finales, porque ese es el enemigo final seguro. O sea, que nos vamos a una parte, aparecerá el enemigo por ahí y... Esto es muy típico de Resident Evil también. ¿Ves? Ya se ha escapado. Mission. Umbrella was going to take care of me, but you had to go and screw it all up. Now, you're going to pay. Bueno, y lo mató. Y se murió. No. Ahí está el enemigo. ¿Puedo matar a este o cómo?
me tengo que escapar. Este es imposible de matarle, ¿eh? Habrá que escapar a este, ¿eh? Porque... ¡Vamos! ¡Le he matado, chaval! ¡Ja! ¡Le he matado! Te mando un buen follow, dame otro por favor, así nos vemos. Ya lo siento, solito, no suelo hacer eso porque sigo a canales que bueno, me suelen gustar. En el sentido de que si antes hacía. Bueno, hacía. Para ayudarnos entre todos, hacía eso de te sigo y no sé qué. Y lo que pasa es que al final tengo 50.000 canales y no veo ni uno. Entonces, solo sigo un poco a lo que más sigo en la industria. Ya lo siento, tío. No hace falta que esto, que... Me refiero, si no quieres seguir o lo que sea, no hace falta, tranquilo, no... Puedes quitar el follow o lo que sea, o sea, que realmente los seguidores que luego no ven el contenido no sirven de mucho. ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Venga, hombre! ¿Te quieren morir? El otro espera su turno, ¿sabes? Ahora es tu turno, venga, venga, pégame. Vale, aquí tenemos balas. Aquí no hay nada. Nada, o sea, joder, yo les mato. Para ver si hay algo aquí entre. Pues no hay nada. Hombre. No hay nada, pensaba que había algo ahí entre las puertas o lo que sea. Madre mía, fijaros que ahora mismo el directo, estoy viéndolo. Y está en la parte en la que estoy disparando al... Ahora estoy matando al bicho ese. Get on the train. Hurry. Cinco minutos para la explosión. Todo el personal debe buscar... Vale. Venga, vamos. Que sí, que has entendido, hombre. Déjame... Es que las cinemáticas son largas, ¿eh? Ahora aparece alguien por ahí, ¿no? ¿Qué pinta aparecer ahí? Bueno, aunque si le he matado antes, no aparece aquí, ¿no? ¡Vamos, los monos! ¡Los monos! ¡Joder, pero me quieren dejar en paz! ¡Monos! ¡Te la lían! ¡Joder, que te... Lo que estoy disparando con una Magnum, tío! ¿Qué me estás contando, hombre? ¡Madre mía! ¡Ah, anda, que hay dos tempo ahí, hombre! ¡Joder, me están poniendo los malditos nervios, eh! ¡Dios, qué pesados! ¡Joder, qué mal control, tío! ¡No se puede hacer nada! Te juro, es que no se puede hacer nada. No podían ni apuntar ni nada. Lo mejor es escapar, o sea... Bueno, música tranquila, ¿eh? O eso, es que hemos llegado... O es que ahora va a salir un enemigo nuevo, ¿sabes? En plan... ¿Malote? Muy tranquilo está la cosa, ¿eh? No me fío yo de esto, ¿eh? No me fío yo de esto, ¿eh?
Buah, esto es sitio de último enemigo, pero vamos. Get in the helicopter. Ah, es verdad, tío. Es verdad. It's still alive. Ahí está el bicho. Ya sabía yo, último combate ahí. Es infumable el control, eh. ¡Hala! ¡Fuera pa' tu casa, hombre! ¡Joder! Pues me parece que no se va a ir pa' su casa, eh. Esto sin munición infinita y con... Oh, es que tiene que ser infernal este. Uf. Este juego tiene que ser infernal, eh. O sea... Ahora, ahora sí, para tu casa, hombre. Sí, me gusta, hombre. Hurry. Ten seconds to detonation. Nine. ¡Hizo boom! Raúl, ¿qué tal estás, tío? Suena a Doom, sí, un poquito, sí. Sí que suena a Doom, sí. Esa garrita del prototype, ¿eh? Sí, pero bueno, este juego fue anterior, así que... En todo caso, el prototype se copió de esto. ¡No, hombre, no! No me haga la de siempre, tío. La de que no muere nunca. ¿Te imaginas lanzar el misil y que explote el helicóptero? Ahí a lo tonto. I don't know, but don't worry. We can fly as long as we have fuel. Final feliz. Final feliz. Pues nada, Resident Evil Survivor pasado. Menos mal que me he puesto cheats, porque si no, para ratos me paso y, vamos, esto lo tiro por la ventana. Vamos a hacer una cosa, que es simplemente quiero ver la parte del... A ver... Precisión, 76% con esta mierda de precisión... O sea, con este... Joder, pues tampoco está tan mal, ¿eh? Muerte 174, 1 hora 34... Bueno, sí, aquí cuenta 2 horas, pero bueno.
Una hora 34, sí. Quiero ver la carnicería. Sí. Quiero guardar las armas que he encontrado. Por supuesto, quiero empezar con esas armas. Por supuesto, por favor, deme dos. Guardando. Vale, quiero ver cómo era esa, el frigorífico y eso. Resident Evil Survivor. Pero si cargo, ¿cargo desde el principio o cómo va esto? A ver un momento, porque quiero cargar, pero desde el principio, no desde la última parte. Vamos a ver si... ¡Ah! Que había tres armas que no he cogido. Las estrellas son... Sí, sí, empezamos de nuevo, Vale, vale, pasamos esto rápido, que esto ya hemos visto. Que sí, hombre, que sí, que ya sé que te duele la cabeza. Venga, vamos. Simplemente por ver ahí... Where am I? Vale. Quiero ver la parte. A ver, evidentemente me va a poner. Yo creo que la escopeta es más fuerte que esto, Que la Magnum, Igual, al ser un juego antiguo de Resident Evil, no era tan diferente la escopeta a la Magnum o así. Porque ahora, evidentemente, las Magnum siempre son las mejores, ¿no? De Resident Evil. Pero. Ah, pero este tío es el. Claro, el Vincent este, You look familiar, but. Ah, pero o sea que este era el malo. ¡Ah! ¡Que cayó del helicóptero! But I just can't remember. ¡Claro! ¡Claro! ¡Que cayó del helicóptero! Vale, 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 vale. Ark Thompson, huh? Though I can't remember anything, I know that this was no way for anyone to die. What? Pa' casa, vale. Entonces, cojo la llave ahora. Es que ahora se pueden elegir distintos caminos y toda la movida. Entonces, este me parece que es el congelador este. Pero también se puede ir por aquí. Es que, joder, quería ver un poco los distintos caminos ya por los recuerdos, ¿no? Un poco. Qué rabia me da que haya tanto retraso en el directo, de verdad. Está cerrada. Pues vamos por aquí. Vale. Vale, ahí está la llave, tal, de la otra puerta. Vale. ¡Hostias! ¿Qué es esto? ¿Un reloj antiguo que... Tic-tac, tiene... Vale, llave de reloj. Ok. Pues nada. Ya tengo la llave del reloj. Y tengo la llave normal. Vamos a ver. Llave de capilla. Es que sobre todo tengo ahí un par de sitios ahí que quiero recordar un poco. Es que este camino apenas elegía, Sobre todo elegía el primer camino que este, que hemos ido, y la nevera. Pero este camino, la verdad, que me suena más bien poco. Esta es la llave de la capilla, o sea, estamos en la capilla. Me mola las capillas, Cualquiera se hace cura así.
Vale, bueno, lo que sea. Vamos aquí un momento, simplemente por ver la otra. Un poquito de los recuerdos. Esa, la verdad es que esa no me suena mucho ese camino, ¿eh? Yo no sé si habría tomado ese camino alguna vez. Y mira que jugué el principio muchas veces, ¿eh? Pero... Este es el camino que más tomaba yo, vamos. Pero con diferencia. Madre mía. Qué recuerdos, chaval. Y aquí están colgadas las carnes, me parece, por aquí, por esta puerta. Vamos a ver. Eso es que un respeto. ¿Respeto a qué? No he dicho nada, ¿no? ¿Qué he dicho? ¿Qué? Que seamos retrasados, vale, pero no lo digas. Pero no lo digas. ¿Qué he dicho yo? ¿Pero qué? ¿Qué he dicho yo? Miguel, por favor, no. ¿El qué? Es que tampoco, como estás viendo, como el directo atrasado, no estoy recordando exactamente. Pero el qué he dicho. No, es que no sé, ahora me ha dejado rayado, tío. Me ha dejado rayado, no sé si he dicho algo. A ver, que no era para. Si he dicho algo no era para nadie, ¿eh? O sea, vamos. No sé qué habré dicho, pero. Bueno, cuando veas esta parte ya me irás, porque si no. Vale. Vamos a seguir por aquí y ahora ya pasamos por la puerta. Joder, es que. Esto me trae. Uf, muchos recuerdos, eh. A ver. Vamos de aquí. Vale, la llave, perfecto. Esto y también quiero ver la mansión que estaba de frente. ¡Oh! El comedor este. Deben pagar sus tarjetas de identificación. Vale, ¿alguno de estos tienen tarjeta de identificación o...? Por aquí tiene que haber una tarjeta de identificación. Vamos. Ah, se ha abierto la puerta. Vale, o sea que no. No necesitaba tarjeta, joder. Ya decía yo. Ya decía yo. Vale, estamos en el sitio antes. Ok. Vale. Y ahora la mansión que está justo enfrente. Vale, vamos a ver ahora un momentito la mansión que está enfrente. Bueno, chaval. Sí, hombre, que sí. Que yo también te quiero. Sí, tenía gracia en su momento. Ah, vale, joder. Vale. Es que, no sé por qué me está ocurriendo esto, lo de los... La pérdida de frames. Y no he entendido nada del contexto, o sea, era... Es que no he entendido nada. Yo a otra cosa estaba y vamos. Who is this? Vincent. Vale, entonces aquí hemos ido antes por la derecha, por el hospital. Y creo que podemos ir por aquí. Vale, voy a entrar un momentito en este club. Vale, voy a guardar aquí. Voy a entrar un momentito en el club.
Y luego voy a entrar donde quiero entrar. Ahí va, cinemática nueva. ¡Ay, los monos! ¡Ay, los monos! Remember your mission. We're doing a clean sweep of the area. Everyone and everything must be cleansed. Now move out! ¡Joder, los monos! Hombre, está guay esto de que te dejen las armas y que tengas caminos que no has recorrido. Da cierta rejugabilidad al juego, bastante interesante, ¿eh? What's that? Esto me suena, ¿eh? ¡Hostias! ¿De dónde me ha salido eso? A ver, este es... Vale, por aquí no tengo que ir, ¿no? No. Vale, aquí tengo una puerta. Has dicho más o menos... me da mucha rabia que este directo haya tanto retraso. ¡Ah, vale! Vale, ahora lo he pillado. Intentaré solucionar esto para la siguiente, ¿eh? No, porque no me gusta que ocurra esto. Pero ya que estamos, estamos a punto de terminar ya, así que... ¡Ahí está! ¡Die! Ahí está el viejo ese de la mansión. Ahí es donde quería ir yo. Sí, sí. Ahí era una mansión que tenía una biblioteca arriba, me parece, o alguna movida así. Sí, 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 joder. ¡Qué tiempos, tío! ¿Dino Crisis? ¡El easter egg, chaval! ¡El easter egg, tú! ¡Madre mía! ¿Qué es? La palanca. Ah, de aquí saldremos por abajo, ¿no? Por la alcantarilla. Si no me equivoco, ¿eh? Por la palanca, digo, eso, no. No por otra cosa. Vale, aquí hay una puerta. Vale, será por aquí, sin duda. Mira, ahí está la alcantarilla. Pistola C. ¡Ja! ¿Tío por abajo, por la alcantarilla? ¿Vamos, baja? Ahí. ¿Ves? Has usado palanca. Ya sabía yo. Y aquí aparecerás delante de lo de esto, ¿no? Delante del de edificio de Umbrella, ¿no? De... ¡Ah! ¡No! Mira dónde apareces. ¡Qué bueno! Vale. Voy a cargar entonces aquí, ya hemos hecho esa parte. Y vamos a entrar por la... ¡Ah! No es una mansión, es una librería, vale. Por eso os he dicho antes que tenía una biblioteca arriba. Por eso os he dicho que tenía una biblioteca. ¡Joder! Vale, que es una librería. Ahí está el tipo este. ¿Quién eres tú? ¿Qué estás hablando, Vincent? ¿Qué te llamaste? Please, don't kill me. Helicopter. Es que ves una Vincent. This is all your fault. You
made them send those cleaners to destroy this place. Cleaners? What do you mean? ¿Pero por qué nadie sabe? ¿Por qué me acusa todo el mundo de ser Vincent si no soy Vincent? Me refiero a que es un poco extraño, ¿no? Una cosa es que sepa seguro que soy Vincent, pero... Pero no sé, me parece un poco raro, no sé, acusar a alguien así a la ligera. No, no sé, llamadme raro. Aquí está la biblioteca, ¿ves? Las escaleras para arriba. Y ahí es, esta es la biblioteca. Eso es. Si no recuerdo mal, ¿eh? Ahí está, sí, la biblioteca. What? Es verdad que cerraba. It's such a shame that you must die here, Vincent. After all, this is the type of place where a cold-blooded murderer should die. El tío me llama asesino mientras se ríe dejándome morir. ¿Hay enemigos por aquí? Me cago en. Vale. ¡Oh! Otra pistola. Pero claro, es que estas pistolas, o sea, para coger todo esto necesitas... Es que realmente necesitas varias pasadas. No puedes coger toda la primera. Ya, ¿por qué puedo abrir? Si me ha cerrado, ¿no? No sé qué está pasando. ¡Ey, hombre! Voy a ir por aquí, a ver si... Necesito una tarjeta de identificación. Que supongo que llevará el hombre este de encima. Vale. Documento de Umbrella. Y me escapo. Y esta es la puerta que sale ahí a donde... ¿A dónde antes? Mira, tenemos la palanca también. Vale, o sea que los dos acaban en el mismo sitio. Abres con la palanca esto. Y te largas. Más o menos, ¿no? Vale. Estoy aquí. Ahí está el cine. Vale, debíamos salir antes por el cine. Vale. Y aquí tengo las alcantarillas, que las alcantarillas nos llevarán seguramente al mismo sitio de antes, ¿no? Al que hemos salido antes del recreativo, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Hostias! ¡Qué asco! ¡Oh! Unas cucarachas, tío. Sí, madre mía, unas cucarachas. Sí, ahora salimos ahí, justo donde enfrente de antes. Madre mía, si parecía que eran... No sé lo que parecía que eran. Madre mía. ¿Sí, no?
Sí, exactamente. Vale, vale, pues es un poquito. Es un poquito. Creo que, bueno, ya hemos terminado todo bien, hemos visto un poco todos los pasillos. No, a ver, no habremos visto el 100%, pero por lo menos hemos visitado todo más o menos. Y nada, muchas gracias por estar por aquí, muchas gracias a todos. Lo vamos a dejar aquí, ya sé que hay un poco de retraso, seguramente igual se cortará esto antes de tiempo, pero el vídeo supongo que se grabará entero, así que os supongo, o quiero pensar, ¿no? Sí, yo creo que se grabará entero. Así que nada, muchas gracias a todos por estar aquí y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Un saludito a todos y muchas gracias. Chao, chao.